¿Alguna pregunta més? La gente ya ha hecho. Despierta. Ya, ya. Se acabó. La moda es pasajera. Yo a Messi le empiezo a echar de menos, porque ya empieza a ser un recuerdo del pasado. Es un hombre que sabemos que es muy bueno, ¿qué tal? Sin drogas, antidrogas. Yo le llamo Leo Messi, porque le estamos buscando. Y me gustaría, por el bien del espectáculo, que apareciera, porque claro, Cristiano se está aburriendo. Y estuve aguantando hasta sin hincharos los huevos. ¡Mourinho! Esto es periodismo, Mourinho. Señores, esto es el periodismo. Estoy farta. Yo me hubiera gustado más la manita. Pero tampoco hay que abusar. Y me envasa de Viura de Cataluña. Pregunta rápida. A ver. ¿Se jugará la final en el Camp Nou? No, me acaban de informar desde Barcelona que acaba de entrar una cuadrilla de albañiles para empezar el alicatado de baños total hasta el mes de diciembre. Me pone muy cachondo que hable Casillas porque es... O sea, falta decir mensaje de vuestro capitán al madridismo, pero me hubiera encantado que hubiera sido Cristiano Ronaldo. Ja, 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 ja. Y sin chaqueta. O sea, directamente con la toalla en una... Sí, pero... Lo que viene siendo el miembro. Sí, se le han subido los humos a la cabeza. Estuviste también en San Siro el otro día viendo el partido con el Milan, ¿no? Sí. ¿Y...? Ha ganado el Milan. Hay que reconocer que es un genio. Plantejo avui obertament i públicament la necessitat d'abdicació de l'actual cap d'estat. Què dius d'este hombre? Qui ho ha dit, això? Esta vez es cerrado. El pare de Balcón. Ara sí que... Estava cerrado. No lo puedes decir. Si es pronuncia el Pere Navarro, doncs mira. Però si ho dic jo, qualsevol cosa d'aquesta, veuràs la que s'organitza. És veritat. L'abdicació del rei, ¿le parece oportuno? ¿Que el PSC ha pedido? Sí, Pere Navarro ha dicho que el rei debe modernizarse y aplicar. A mí me ha dejado patidifusa. Comencem els millors, amb el número 5, una bona sessió de massatge a la Velasco. Quien tenemos recién llegada a este plató de más gente es a la gran dama del escenario y del cine y de la televisión, una buena amiga de esta casa que es Concha Velasco. Bueno, tú no puedes estar más guapa ya. Guapísima. Miradla, qué guapa, qué corte de pelo, qué... preciosa. Boing, boing, boing. Esta niña tiene un tipazo y unas piernas. Todo, y un pelo me y un todo. Me va a hablar de mí de piernas, sí, la gran Concha Velasco. Es que me encanta cómo pone las piernas. Bien. Cuando ha tenido, ha pasado momentos complicados, pues tienes que mirar un poco. Tiene grandes lecciones Concha Velasco, no solo como actriz, sino como mujer, como persona. No, ella es una gran estrella. Escuché unas declaraciones tuyas que a mí me enternecieron porque yo te admiro. ¡Ya basta! Un placer estar con una gran dama de la interpretación, por favor. Me podéis llamar Concha, Conchita, Chiti, Gran Dama, Doña Concha. Es la mejor. Fa pena. Es tan lamentable. Fue una adecuada atención. Argumenta el biárragos. Y se puede კიდე ერთხელ ის რაც არის ორჯერ 2-4 იმას ადასტურებ. თქვენ არც ერთი არგუმენტი არ აქვთ. თქვენ შეგიძლიათ ყვირილი საძირავი. გარდა ნატლელი და არაკაცი. ძალიან გთხოვთ. Да. Пати. Отдай. 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 Отдай.
Отдай, идем гулять. А на одной сможешь? Сейчас на одной даст ты. Ага, может ты еще, блядь, без рук можешь, нахуй? Слабо. Отдай. The Wire. ¿Sexo telefónico? Es para tronxar-se. Molt bona nit. L'hem estat perseguint durant dies i dies, oferint-li les meves pilotes de color de rosa. Com vostè vulgui. Ara, senyor Mas, em sorprèn molt, eh? Que de vulgui anar de pressa i corrents. Se supone que tenemos que apagar la escucha si no es pertinente. No, coño, esto es demasiado bueno. Millor una potència durant poc temps, però molt forta. I jo ho comparteixo. Esperi. Una cosa no funciona, ho hem de millorar. Fem-ho bé d'una vegada per totes. Senyor Mas. The Wire. Jo ho faig mentre em dutxo, jo. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Actuar pot ser una bona teràpia. He tomado decisiones de manera correcta y con total transparencia. Per il·lusionar-se, per compartir, per alliberar-se. Como en todo, yo creo que hay que intentar ser una persona íntegra en todos los aspectos de la vida. Actuar els dona vida. La justicia es igual para todos. Actuar dijous a la nit, abans del Telenotícies Vespre. Tiene la palabra el señor Pérez Rubalcaba. Por favor, ruego silencio. Silencio, por favor. Está hablando el orador demasiado, pero está hablando. Por lo tanto, no se le puede interrumpir. Podrán expresar su agrado o su desagrado. Pero ahora no quiero interrumpir. Tiene usted que terminar. No quiero ninguna interrupción. Tiene la palabra el señor Durán y Lleida. Y dicho lo mismo. Señor Durán, tiene usted que ir terminando. Procuraré terminar antes que mi colega y querido señor Rubalcaba, pero voy a acabar. Señor Durán, ya igualó usted al señor Rubalcaba. Acabo y así estaremos en paz y lo recortaré en la réplica. Le ruego que se vaya inmediatamente. Deben convocar ya elecciones, pero no hace... Señor Coscubiela, está reiterando lo mismo una vez. Abandone, por favor. Abandone, por favor. Señor Coscubiela, no me obligue a llamarle al orden, que sería una tontería. Haga usted el favor de abandonar. Lo mejor que pueden ustedes hacer... No, ya ha pasado su frase. Señor Coscubiela, le llamo al orden. El que tenga que hablar, que vaya al bar. En nuestro país, si te has equivocado, lo pagas. Por muy importante que sea la familia a la que pertenezcas. Pertenezcas al partido que pertenezcas. Aunque sea el partido que está en este momento gobernando en España. Este señor es extraterrestre. Es el mejor artista del mundo para mí. Amb el número 4, amb les coses de menjar, no s'hi juga. ¿Sabes cómo funciona un pene? ¡Epa! Creo que sí. Cachonda, sí, divina. Cachonda. Igual te llevas una sorpresa. Bueno, si es agradable, no hay ningún problema. Si tiene una disfunción eréctil, ¿eh?, una eyaculación precoz, ya sabes tú por qué se debe y a qué se debe. Con lo cual lo mandas al urólogo zumbando. O le das de comer cositas. Mira, ahí hay unos alimentos que hemos preparado en un bodegón. Bueno, eso no se come. Bueno, en fin. Eso se come, Mariló, también. Estás como una moto. ¿Por qué me pones la lámina? Si vamos a poner alimentos para comer. Y los mejillones y los plátanos. Tía, tra boca vas molt fort.
Hola, soy Godoy. Y, porque me dijeron que dijera y la televisión es cultura. Tendría que ser cultura, pero no lo es, claro, evidentemente. ¿Qué onda? No me fastidie. Ves cada cosa que son de jugado de guardia. Te ponen a Rajoy y ya te pones a temblar. No es cierto, salvo alguna cosa. Pero los políticos no dejan nada para los cómicos. Pones a un político a hablar y ya te pones a reír, ¿no? No puedes ir diciendo siempre la verdad porque tendrías más que enemigos, nada más. La mentira es fundamental. Ay, yo amo la mentira. Tú dijiste que tenías 21 años. ¿Cuántos tienes? 26. Tu carnet de identidad lo tenemos nosotros y hemos visto tu edad. ¿Sí? ¿Qué edad, María? Esta no está mintiendo, esta está engañando. Y se engaña a sí misma, además. 50. No tienes tantos, tienes menos. Es una descarada. 40 y pico, 140 y pico debe tener, algo así, ¿verdad? Pues exagero un poco, pero bueno, 140, 120 tendrá. Veig un nen que es menja en gelat, se li cau i no m'utilitza. I jo, nen, el gelat! ¿Qué dice? Em llenço un entrepà, mig mossegat i amb formigues. Una cosa muy rara que no entendí. Un pan pessigolles. Ya está. Oh. Y no la han detenido, esta chica, los geos. Es muy complicado esto del humor. Yo cuando comencé, éramos 3 monologuistas en toda España. Pues ahora hay 470 monologuistas. ¿Sabemos lo que es un orgasmo? Oh. No me digas. ¡Qué simpática! Se ríe porque no lo sabe. La risa es un mecanismo de defensa. Jefe, ¿cómo está usted? Ah, hombre, a ver si me sube el sueldo y tal. Honestamente... Honestamente, yo realmente no sé... lo que es un orgasmo. Yo no sé lo que es. ¿Orgasmo cree que es el central del Manchester United o...? ¿Ha tenido sexo con su marido? Hombre, ¿sexo qué? Porque obedecía al marido. Es tú, nada, tú vas y ya. Y la otra se quedaba. Bueno, hasta mañana. Tengo... 3 piscinas. Tengo 3 piscinas. No, no, Tin Sin. La televisión es cultura, pero también la cultura es el teatro. Godoy, Teatro Alexandra. Adeu. Y el Oscar es para... Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. El lado uno de las cosas. Nueva chica, nueva reina de Hollywood, Jennifer Lawrence, que se lleva el Oscar a la mejor actriz principal. Me llamo Casey, tengo 26 años y soy adicta a llevar conmigo la urna de mi marido. Al trasvasar sus cenizas, me cayeron en las manos, así que me limpié los dedos con la lengua. Me estoy comiendo a mi marido. Si a usted le consta que Luis Bárcenas ha sido ya despedido formalmente del Partido Popular y que por lo tanto hay un finiquito firmado y conforme a legalidad. Son preguntas tan concretas que exceden la capacidad de lo que puede saber el portavoz del grupo parlamentario. ¿Se ha dicho la verdad desde el Partido Popular? En la respuesta que daba antes. No tengo una información nueva a ese respecto. ¿Por esto qué hay? Van a dar explicaciones sobre el hecho de que el señor Bárcenas estuviese en nómina hasta diciembre pasado. Tengo la información que pueda dar y, sinceramente, si tuviera otras la daría, pero... ¡A callar, que va a grabar! Una indemnización en diferido, en forma, efectivamente... de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución. Hay que ver, menudo lío. Vamos a ver, cuando yo tengo una empresa, tengo, bueno, con un empleado de mucha confianza de muchos años, la indemnización que yo pacté con él fue una indemnización en diferido. Y como fue una indemnización en diferido, en forma, efectivamente de simulación, bueno, de simulación o lo que hubiera sido en diferido, en partes de una de lo que antes era una retribución... A ver, no le entiendo muy bien. O sea, ¿sí? No nos ha hecho falta Depardieu. ¿Sabe por qué? Porque algunos de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España, señoría. Cuando el señor Montoro se refería a estos actores que no pagan impuestos... ¿Qué se refería? ¿Al payaso de Bárcenas? Toma. Hay muchas cosas que se han conocido con posterioridad, porque usted se imaginará
que si se hubieran conocido con anterioridad, nunca se hubiera producido la relación que existía con anterioridad. ¡Ole tú! ¡Ole tú! La desconfianza de los inversores sobre la capacidad de la Unión Europea... ¿Cómo? Repítemelo. La desconfianza de los inversores... Perdón, que se m'ha escapado. I després de la publi, l'Homo APM modera un debat surrealista sobre el clàssic. Sí, sí. Ya, no, pero ara... es que si coge la historia, di lo bueno, lo malo, ahora... la llevan a... Ya venimos, que... venimos. Y vamos por encima. Sisplau, vamos prou, por encima. Prou, es lo resultado prou, de todo. Prou. Es lo resultado. De la tele. Fueron 33 millones de euros en donaciones, 9 de ellas de manera identificada y 24 de manera identificada. Y, o sea, que no se sabe de quién, de quiénes son estas donaciones. Que no entiende, eso es muy, muy complicado. Si tienen qualsevol dubte, 902-010-633, el doctor Pere Barri els resoldrà. Com? Els resoldrà. Y Saralo Aragón, sí. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Con esto! I m'ha dado miedo, eh? Per poder atendre tothom que ho necessiti. S'està acabant la pieza. S'està acabant la pieza, que té el dentro. Ojo, ojo, ojo. Així que han estat moltes les famílies, com poden veure, que estan gaudint d'aquest dia. Això sí, totes elles, això sí. Y eso duele. ¿En qué se diferencian un diputado y un senador? Pues algo de política, pero vamos, no tengo ni idea, vamos. Yo no sé ni que hay senadores en España. ¡Ole, ole! Que unos hacen poco y los otros menos. El juez califica de premeditada la muerte de la novia de Pistorius, que recordemos apareció asesinada en el domicilio de este corredor, que como bien saben es el primero de la historia que lo hace en este caso con piernas que son de... bueno, no sé ahora mismo cómo se denominan, al fin y al cabo. Se ha metido en un jardín. Ha guanyat diverses medalles als Paralímpics i també ha participat, és la primera persona, el primer corredor, amb les cames sense cames. ¿Cómo? Amb les cames sense cames. Entesos de papers? És la madre de Milán Piqué. Fàcil, oi? Charito. ¿Qué dice usted? Chorizo. Espera un moment. En tercera posició, el retorn de la modèstia. Dia 22 de febrer, Teatre Atlàntida de Vic estrena mundial del vostre segon disc, Zel. Deixa'm precisar que és estrena universal, en aquest cas del nostre disc. Mm-hmm. Has dit mundial, t'ho agraïm, però per ser una mica més estrictes, és universal. És un xulet i no se pot fer res. Diguem que a les botigues encara no hi és, el dia 22 es podrà trobar, per això es podrà adquirir ja. En efecte, és el primer dia que es podrà comprar el disc, és a dir, la gent que assisteixi a l'extraordinari concert serà la gent que podrà explicar als seus descendents que va ser en aquell concert on es va poder adquirir per primer cop Zel. És pa flipar. I per què començar un disc com una sardana? Precisament una de les característiques que ens descriu amb més exactitud és fer allò que no fa ningú. Perquè precisament per fer allò que ja està fet, un artista més val que no s'hi posi. Joder. El vintionisme és el pas definitiu que construeix la música del nou segle. Ah, vale. A partir de Zel s'inaugura un nou episodi en el que és la creació musical i la recepció de l'obra musical. Mare de Déu. Quarta peça. Gairebé és una habanera. Vaja, és una habanera, tu, ras i curt. No, realment la teva escolta crítica és envejable, perquè en efecte és una habanera. Sí, no. Paradís, on és el paradís d'Obeses? El nostre paradís és la nostra música. Mm-hmm. I a partir d'aquí, doncs, la interpretació de la peça és bastant evident. Juro que m'agafen unes ganes de pagar televisors i d'aixafar-les. Despelotado. Un tema particular que no tiene nada que ver con el Partido Popular. Quien sufre en su piel la sensación de extrema desnudez cuando el taller de su compañía le deja en pelotas. Cada uno que aguante su vela. Seguros para gente despierta. Una burda manipulación. Nota, ¿estás ahí? Buenas noches. ¿Hay alguna mujer que conozcas que tenga al menos dos vocales as? Ainhoa Montero. Es la que te está quitando la salud. Por eso te encuentras mal y que nada te sale bien. Pues es una mierda. Para. Vamos a ver. Hay algo que te tiene alterado totalmente el tercer chakra. Traduzco, para que me comprendas. La zona del estómago. ¿Quién sabe? Tenías razón, Chivata.
Cuando me veáis mirar hacia los lados es que estoy viendo muertecitos, sí. ¿Vale? Un besito muy fuerte, buenas noches. Uix. El tuit de la setmana. Una parada d'autobús amb pilones al voltant. Mobiliari urbà de disseny. Una plaça d'aparcament amb un banc aparcat. Aquesta rotonda que ha posat aquí a l'entrada. N'hem fet tantes a Catalunya que fins i tot s'han fet rotondes on no hi havia cruce. No ho entenc mai. De dónde son? De Alemania. Ha visto en Alemania, usted, un banco en una plaza d'aparcamiento? Guten Morgen. Olvídense de todo porque no hemos entendido nada. L'escultura aquesta, això que... És un truco de xip, no lo sé jo. ¿Sabe si lo sabe alguien? Vol donar una volta i provar d'agafar una altra sortida? No m'enganyeu, que tinc molta gana, eh? Com se sent? Molt malament, perquè aquí està ple de merda. Aquí està. En fi. Si veus coses estranyes al teu municipi, explica-m'ho a apm@tv3.cat. Xapo. Un dia jo sóc diputat, no deixaré la meva acta de diputat, deixaré la meva responsabilitat política. No cal provocar una divisió cada vegada que hi ha una imputació. Un imputat doncs no és un culpable. Un imputat és d'entrada innocent, no és un culpable. Arribar-hi junts ja és possible. No són màquines de copular que només se les pugui tractar d'aquesta manera. En segon lloc, l'home invisible. Estamos hablando hoy, ¿cuál es su nombre? ¿Qué? ¿Cuál es su nombre? ¿Pero cuál de ellos? ¿De su nombre? Ah, el nombre. El nombre. Armando. Eso es. Armando, estamos hablando hoy, están inventando con nuevas tecnologías ropa invisible. O sea, ropa que usted se la pone y le hace invisible. A mí eso no me interesa. ¿Ser invisible no le interesa? No, no me interesa. ¿A usted le apetece que le vean? Que me vean. Y si no me ven, es que no estoy. Muy bien pensado, doctor. Don Armando, pero ¿y si usted tuviese esa cualidad? ¿Pudiese ser invisible? No. Que no. No, no, don Armando, que la tiene. ¿Usted es invisible? ¿Qué? ¿Que usted es invisible? No. Bueno, que podría serlo. No, tampoco quiero. ¡Paso de mierda! ¡Venga, vete ya! Fem una pausa. Hace unos días leí en el periódico que antes de ir a dormir, lo mejor que puedes hacer cuando estás desanimado es ser creativo en el sexo con tu amigo favorito. Qualsevol dona menja la meva. Te ayuda, de verdad, en la vida cotidiana. Pero no demasiado porque puede ser malo. Si estás pensando en que no pegas con nadie, practica con la mano, donde y cuando quieras. Porque finalmente, encara que siguis de plàstic. A tots ens agradaria viure lliures. I en qualsevol cas, hi ha una cosa fantàstica que es diu Trio. Amén. ¿Y tú? ¿Buscas problemas? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Fem una pausa. Homo APM. Benvinguts al debat d'Octània TV. Avui debatem sobre el Barça i el Madrid i ho fem amb el Salvador Ferrer. Hola, què tal? Hola, què tal? Molt bé. A la meva dreta tenim el Rafa Molina. El Barça és més que un club. Tens... Per a mi? Dos segons. Et queden dos segons. N'ha passat un. Per a mi? Ja n'ha passat un. És un club. És més que un club pels molts equips que té i pels valors que tenim. Que el Barça no és tot per guanyar com han fet aquests pàjaros del Madrid. Allà qualsevol cosa per guanyar. Aquí no. Lleva 15 segundos, m'ha tocat a mi. Sí. Però és que si coge la història, di lo bueno, lo malo, la lleva nada más. Venimos. I vamos por encima. Sisplau, prou! Vamos por encima. Prou! És lo resultat de todo. Prou! És lo...
No puede ser mezclar el deporte con la política. Y aquí, si tú no eres del Barcelona, no eres catalán. Soy español y quiero unión. No quiero desunión como tú. No, claro que quiero desunión. Estoy hasta los cojones de que bueno, España me esté robando hace 70 años que tengo, tío. Juan Carlos. No, Salvador. No, Juan Carlos no, Salvador. Juan Carlos es el rey. Estem amb la presència del senyor Julià Bonic. Bonic. Muy bonito. Me gusta. ¿Le gusta? Sí. I a la meva dreta tenim el José Ribas, ell és coordinador de les penyes madridistes aquí a Catalunya. Cristiano Ronaldo, para mí, es mejor que Messi. ¿Qué dices, este hombre? Yo lo que digo. Se ha vuelto loco. Pues sí, trabajo cerca de San Boi y hay veces que se me da la paranoia. La gente ahora mismo en el campo, hay muchos os cada vez que hacen una jugada buena. Cuando Pero escucha. ¿De qué te ríes tú? ¿De qué te ríes tú? Cristiano se lo está ganando todo a pulso. Es lo que veo yo. A partir de ahí ya. Tratamiento estrella de relleno por. Uah, está chungo. Esto está fatal, ¿eh? Hostia, estoy al último. On veuran el partit de Lliga? Seguro que iré al Bernabéu. I vostè també anirà al Bernabéu? No, estic a Benalmádena. Doncs vamos a Benalmádena. I després a putes. A partir d'avui només podreu escoltar una sola cançó la resta de la vostra vida. Només podreu tenir un sol tipus de mascota. A ver, sacúdete un poco la orejita. A pis. Vale, muy bien. Només podreu conduir un sol cotxe. Me apoyo contra él un poco y me limito prácticamente a estar con él. Te quiero. En fin, es lo que hay. I per fi, en el número 1, el millor dels millors. Es pot dir més fort, però no més clar. Estàs solo. Estoy solo y mi suegra, Manolillo, que tú lo que tienes que hacer es llamar a Juan y me dio. Corrí, ya te corrío. Abuela, mira, lo que sabía, además que todavía es muy temprano. No, tú déjate de temprano. O sea, yo lo que quiero preguntarle es que se case conmigo. Continúa tarde, es peor. Ahora, el caliente es como señalar la cosa. No entiendo nada. Le digo a la muchacha, digo, toma tu bueno los míos, pero yo no le digo más nada. Y el hombre dice, quédate aquí a comer. Me senté, pero yo no comí, yo pasé más vergüenza que yo parecía que tenía gina. ¿Tú crees que no hubieras podido trabajar en Córdoba? ¿En qué? Si yo lo hubiera sabido más que el campo en Córdoba no hay. Eso es incomprensible. ¿Y te ibas con ellos también de vacaciones? Sí, ya están más mayores. Ya cobrame la bajé y yo también trabajando. Oh, claro. Pues estaba el algodón grande, digo, ¿quién? Me dice el encargado, Manolillo, se está viendo cosas malas. Digo, mala la tendrás tú. Que yo le pide una buena mañana en Los Maites, en Boirola. El prodigio de la lengua. ¿Qué escritor norteamericano escribió Música para camaleones? Ay. Silencio. Que no lo sabe. Paso. Ah. Jorge. Truman Capote. Vamos a ver, espérate. ¡Ay, vale! Aquí hay nivel. Lo que le queremos pedir a Mario es que sea capaz de reconocer lo que hay aquí dentro de este paquete. Venga. Vamos a verlo. Enseñamos. Primero, eso es. Tú toca. No te dé miedo. No, confía en mí. No es un cocodrilo. Confía en mí, Mario. Confía en mí. Se trata de que abrimos los ojos. Esto es un corcho. Técnico, man. ¿Sabéis por qué las mujeres hablan mucho? Porque tienen cuatro labios. Avui esteu jugant, per atenció, preneu nota, 43.370 euros. El que s'estalvia més o menys en sabó, la cantant bebe. Raúl Albiol me ha dicho que no le dejas dormir en las concentraciones porque haces timbas de parchís. Sí, sí que es verdad. Pero qué divertido. Es un juego que se ha puesto de moda mucho este último... Está muy de moda el parchís, ¿sabes? Sí. Esto se está poniendo muy de moda. Bueno, ¿cuál es tu nombre? ¿Xavi? Xavi. ¡Uy! Concéntrate. En la habitación aquella, usted ve, que yo estoy viendo, usted me confirma, ¿sí? Ahí siempre pasan cosas con las luces, cosas extrañas.
Las zapatillas de usted se la encontraba en otra habitación. Esta casa. Qué fuerte. Es póster gay. Había un espía estadounidense que dio nombre a un famoso grupo de rock irlandés. ¿Qué diantres es eso? ¿Un grupo de rock? ¿Qué? Todo va genial hasta que un estúpido empieza a empujarme hacia abajo. No estoy acostumbrada al agua salada en los ojos. Aparte del semen. Ya están más mayores, ya cobran la vejez y yo también trabajando.